estamos cansados, estamos molestos de tanta impunidad, no de seguir con nuestra lucha, que como lo dijimos desde el día uno, tope donde tope, llegue donde llegue. De alguna manera siempre hemos tenido el apoyo de los abogados que ahorita nos acompañan, de la Ciudad de México, y que no nos vamos a detener. Y decirles, como le dije a la Fiscalía General de la República, en sus manos está terminar con la corrupción que existe en la Fiscalía Local. Y no es de ahorita, por todo lo que hemos investigado. Es una corrupción de 20 años, una corrupción de manipulación, de extorsiones y de mucho mugrero que hay dentro de la Fiscalía Local. Y le dije a la Fiscalía General de la República, y se lo vuelvo a repetir, ustedes tienen la oportunidad de componer un poco al Estado de Nuevo León, pero tienen que tener pantalones para hacerlo. Y que si meten a don Mario por delante, que lo metan. Pero tenemos que acabar con esa corrupción de más de 15 años que ha existido en esa Fiscalía Local. Me consta, pero tengo que demostrarlo. Y en ese sentido le pedí ayuda a la Fiscalía. Y le exijo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ya saben que existe toda esa corrupción. Nada más que la gente no tenemos el valor civil de decirlo, de denunciarlo y de tener los pantalones de estar aquí al frente y señalarlos. Nosotros sí lo tenemos. Nosotros estamos cansados de eso.